informa de todo lo que, está pasando en el país a través justamente del Twitter, pero también está con su concha en Cartagena. Alfonso, y tú estás ahí compartiendo con las personas que viven ahí, los que trabajan, y cómo ven este fenómeno. Cuéntanos. Alfonso Concha. Sí, por supuesto. Y hemos avanzado un poquito, pese a la recomendación, haciendo lo que no se debe hacer, pero para mostrarle de otra perspectiva cómo es que se está viviendo estas marejadas en Cartagena. Estamos muy cercanos al rompeolas, distante de unos 4 metros, pero ya podemos apreciar de otro ángulo cómo realmente la playa grande de Cartagena ya no es playa tal cual describía Germán ahí en Viña del Mar, en Valparaíso. Acá el agua ha tapado completamente la playa, incluso no ha tenido contemplación el agua con la fuerza policial, porque ayer el container que habitualmente está acá, que es un retén móvil de carabineros, fue desplazado 1,5 metros hacia el medio de la avenida, que son los Suspiros acá en Cartagena, para que ustedes se hagan una idea. Y esta es más o menos, la imagen que podemos compartir con ustedes desde esta terraza que no se conecta con el rompeolas de Cartagena. Las olas suben y suben, no sé si recuerdan el relato de un lugareño acá hace poco que él decía y que había conversado con los pescadores y que iba a llenar entre las 7:30 y las 8, y efectivamente, conforme avanza la mañana, los minutitos, hemos visto cómo las olas también comienzan a aumentar su tamaño y aumentar su fuerza, y con eso entonces a arrastrar y a tapar completamente la playa. La principal recomendación acá es mantener cierta distancia, a pesar de que nosotros nos hemos acercado, tenemos la precaución de no arriesgarnos, porque la verdad es que mucha gente llega acá y quiere sacarse la foto, grabar video, pero sin ningún problema, por la fuerza del agua, se puede ir con todo hacia adentro, por lo tanto, entonces ahí está la preocupación, y la verdad es que es bien lindo, y no deja de llamarme la atención, insistir, porque no me había tocado verlo, esto de cómo las mismas personas, los vecinos de Cartagena, saben que cuando hay esta fuerza del agua, también hay alguna posibilidad de rescatar algo de valor. Ya les contaba, monedas, cadenas, algún tipo de joya respecto que se cae el mar en pleno verano. Nos contaba el alcalde en la mañana, los lugareños acá aprovechan de sacarlo porque queda directamente en la playa, y es lo que está haciendo muchísima gente, que a poco va sumando más personas ahí en el borde de la playa grande. Bien peligroso en todo caso, ¿eh? Bien peligroso, muy peligroso. Lo que están haciendo. Sí, claro, pero parece que ellos conocen lo que hacen, porque el alcalde nos decía, mira, en pocos minutos más va con gente, y claro, son personas del sector, conocen el mar, tienen las precauciones suficientes, pero también se sorprenden tal como nosotros, capitalinos, de esto. Yo no sé si se puede apreciar, pero la verdad es que lo que antes era playa, ahora es océano derechamente. Bien lindo. Mira, Jorge, acá vamos a mostrar cómo algunos vienen a mirar, pues mira, acá. Seguramente unos trabajadores, por su atuendo, creo que son de aseo, quizás del municipio, que vienen a... Voy a dejar la cámara acá, a ver si converso con ellos, ya, para ver qué les parece esto que estamos presentando. No sé, sí, bien impresionante. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenos días, pues. Oiga, buenos días. ¿Qué le parece esto? Oh, para los otros es algo bonito, pues. ¿Sí? Es precioso. Ojalá que no haga mucho daño, ¿no? Pero para nosotros bonito eso. Sí, hace muchos años que no se veía esto aquí. Es lindo. Porque está la playa cubierta completamente. ¿Hace cuántos años cree usted que no había pasado fenómeno? Por lo menos, bueno, yo tenía mínimo unos 8 o 9 años, más o menos, que no pasaba esto. Es precioso, para la gente que viene afuera, es bonito. Vienen disfrutando como niños chicos. Sí, pues, sí. Venga para acá, pues no se me... Vienen todos disfrutando. Trabajamos en las plazas. Trabajamos en las plazas. Andamos mirando la plaza los otros, ahí está toda mojada, llena de agua. ¿Cómo la arreglamos la plaza? Muy bien. ¿Cómo? Tienes que secarla ahora. Pero está bonito, sí. Por eso venimos a mirar un ratito para acá. ¿Queremos regar? ¿Ah? ¿Queremos regar? Somos jardineros nosotros de la Municipalidad de Cartagena. ¿Quieren regar? Los dejamos que sigan transitando nomás. Sí. Muchas gracias. Mire, ahí el ánimo de quienes se sorprenden igual que nosotros de esta marejada. Oye, Alfonso, daños en las construcciones ahí en los alrededores, porque vemos ahí un kiosco grandote, varios en realidad, unos kioscos blancos. ¿Eso están ubicados en la arena? Están en la arena, claro. Sí. Sí, han aguantado bien, decía el alcalde, y coincido con él, porque tienen una suerte de palafitos, unos troncos de madera en la parte
inferior de estos negocios que están en la playa y por lo tanto les ha permitido aguantar como corresponde la fuerza del mar. Lo que no ocurre sí con los que están subiendo esta pequeña terraza que tiene la playa grande de Cartagena. Ahí están, pero están cubiertos con madera. A ellos, a tres de esos negocios, nos decía el alcalde temprano, ha ingresado agua y ahí van a tener que ver cómo se la arreglan los comerciantes para tratar de salvar lo poco que seguramente no se les mojó. Esto porque durante la noche, derechamente, estas marejadas tienen que haber continuado su intensidad porque la avenida está cubierta de arena también. Y por lo tanto entendemos que ahí el agua tiene que haber llegado y haber arrastrado también arena. Nuestros amigos, los jardineros, los que ¿ya? decían que también regaban, miren, están bajando. Están ahí, claro, ahí abajo, a la playa. Están contentísimos con lo que les tocaba ver. Son hombres de acá, pues deben saber que estando ahí con esa distancia prudente no les debería pasar nada. Justamente las personas que nacen, viven, trabajan en el borde costero, tienen esa sabiduría que nosotros no tenemos, Michelano, ¿no es así? Ellos saben definir cuándo entrar y cuándo no, aunque a veces el mar igual sorprende porque pasó en el norte, ¿verdad, Pablo sí, Ramírez? Sí. Que una persona cayó al agua, ¿no es así? Así es, y resultó... No cayó a la... Lo que pasa es que piscina, ahí... ¿no? Claro, entró el agua. Y lo botó, no, lo botó a una piscina y resultó con herida. Eso es lo que estamos viendo ahí en Antofagasta. Antofagasta. Y nos han escrito en Antofagasta y dice que hay unas olas tremendas. Nos mandan fotos de cómo está el borde costero. Y es realmente impresionante. Y ahora que hay muchos niños que están de vacaciones, que no se arriesguen, que no vayan con los niños, los papás. Es muy peligrosa esta situación. Es muy bonita de verla de lejos, pero en realidad es mejor no acercarse, no correr riesgos innecesarios. Hay alerta temprana preventiva para las comunas de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal, porque hay pronóstico de marejadas y por lo tanto esta alerta se mantiene hasta el momento en que la propia UNEMI va a determinar cuándo ya se baja la alerta y esto podría seguir además durante el fin de semana. Así es, porque las marejadas van a continuar durante toda la jornada del día de hoy, mañana van a comenzar a declinar. Lo más fuerte fue ayer, es hoy también que se vienen las marejadas más intensas en la costa de la zona centro y norte del país, pero se van a extender en el norte incluso hasta el día domingo. Van a ir bajando la intensidad, pero van a seguir presentes, así que mucha precaución este fin de semana. ¿El domingo solo en el norte o en el sur también? Más hacia el norte, porque las olas se van desplazando, ¿no es cierto?, desde sur hacia norte, y por eso que el último sector donde van a seguir las marejadas es en la costa del norte de nuestro país. Oiga, sí. Los amigos Alfonso tuyos están ahí tentando sí. El destino, Alfonso, ¿ah? Mira cómo están jugando, como sí. Bien, chico. Pero peligrosa. Sí, muy peligrosa. Y encontró algo. De aprovechar todo. A ver, me voy a acercar a él. A ver qué encontró. Algo encontró. Alfonso, si quieres acércate. Se metió, ahí se recogió. Ahí va. Le sombrió a los amigos. ¿Qué recogió? ¿Qué encontró? A ver. Amigo. ¿Qué encontró? ¡Cuidado, se va a mojar! ¡Ay! ¡Oh, ay, impresionante! A ver. Permiso. A ver, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Un peso. ¿Ah? Un peso. Algo. De la suerte. ¿Qué hace, pancito? Aquí salen las moneditas, ¿eh? Oiga, eso me llamaba la atención. Harto vecinos suyos hacen lo mismo. Esperan que baje. Que vaya. ¿Y qué encuentra? ¿Qué es lo que más ha encontrado acá? ¿Cuándo? Moneda. Moneda. Sí, moneda, 100 pesos, 500, 50. Y así se van juntando. Si uno tiene que caminar por ahí nomás. Y siempre mirando para allá. ¿Llegan solita? No, llegan solita aquí, sí. Entonces usted no venía a mirar, pues venía a rascar moneda. Yo venía a rascar moneda. Hay que aprovecharla, miramos. Mira cómo se ve ahí. Las vueltas son las que dejan. Oye, Alfonso, dejaron la pega botada, entonces para buscar monedas. Mira, no sabemos. Ay, a ver. Río revuelto, gracias, no, pescador. Es que nos dijeron que tenían que regar en la mañana, po. Entonces ya regaron ya con esto. No, ya tenemos regalla. Oiga, don Luis, le cuento, mire, ahí está Tonka Tomicic. ¿Qué le gustaría decirle a ella? ¡Oh! Es para que se asuste, oiga. Para ella, po. Ojalá algún día llegue a Cartagena para conocerla. Oiga, Alfonso. Es muy linda. Sí. Se anduvo asustando. Mira, ese ¿sí? La Tonka. Dígame. Oiga, no, hay que dígale usted a don Luis que acá nuestro oceanógrafo... ¿Cómo es? Oye, se están quejando acá que no vienen a Cartagena. Oh. Ya, que invite. Oiga, pero es que nuestro oceanógrafo ubica a don Luis desde que se comenzó a usted a estudiar o a trabajar. Trabajar, ¿sí? Sí. Mire, mundo chico. ¿Sí?
Oiga, don Luis, tenemos un especialista, un oceanógrafo en el estudio, y lo conoce usted. ¿Trabaja habitualmente con profesionales, en este caso del mar? ¿Quién, los otros? ¿Eh? No. ¿No? No. Ah, no, conoce, no, está mintiendo. Está mintiendo. A ver, Carlos, diga algo, por favor, a su favor. Don Luis, usted trabajó en el varadero de Montemar en San Antonio, con la empresa Belfi y la empresa Agunza. ¡Ah! 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 Ah, oiga, lo están culpando acá de trabajar en una serie de empresas y usted lo está desconociendo, oiga. Mira dónde llegó. Oh, increíble. Sigue subiendo, sí, sube la marea. Sí. ¿Hasta qué hora sube la marea más o menos en esa zona? Vamos a terminar bien mojado acá, si no. ¿Qué dice? ¿En qué momento? ¿Hasta qué hora? Es el horario pique, en realidad. No, ¿y cuánto dura el horario pique? Media hora, empieza a bajar. Perfecto. Hasta las 8 y ya hasta la próxima fiesta. La 8 de la noche. Alfonso, te escuchamos. Sí, no, que le estaba preguntando en qué momento hay que bajar, para ver si agarramos algo también. Pues, a ver, ya, bajemos con don Luis. A ver, bajemos con don Luis. Ya, Luis, cualquier cosa usted me lleva a Lapa. Oiga, no se afresca más, usted anda con viático, así que no tiene por qué andar buscando ya, moneda. Hasta aquí nomás puedo, Luis, porque si no... No van a alcanzar a respetar. Oiga, no, es que tampoco, por favor, usted sabe. Pero sabe que no estamos viendo nada. Oiga, igual... No me venga a decir que el viático es bueno, porque si no... No, es peligroso. Yo creo que la moneda que recoja acá nos va mejor. Sí, pues. Oiga. No hay que llamar a acercarse al borde costero, ¿eh? Se están arriesgando ahí Alfonso y don Luis. Esto es lo que no hay que hacer por ningún motivo en el borde costero hasta el día domingo. No, porque no, sí, mire. Te escuchamos, Alfonso. Sí, mira, lo que pasa es que... Oiga, yo... Uno se divierte aquí, por eso. Sí, no, sí. Sí, nos reímos un poco, pero la verdad es que incluso Luis me dice hasta ahí nomás. Ahora es que sube, mire. Ahora sube, mire aquí. No, si el hombre sabe lo que hace, yo le estoy haciendo todo el caso. Como uno es capitalino, hay que hacerle caso a los que viven acá. Mire la agüita, ¿eh? No, si sabe lo que está haciendo, pero es verdad. Si estuviéramos abajo con esta ola, quedamos cubiertos por lo menos. ¿Hasta dónde quedamos cubiertos? Por lo menos hasta la rodilla. Los moja a todo, padre. Mire. Alfonso, ya vamos a volver contigo desde Cartagena, en vivo y directo con don Luis, que nos está contando todos los detalles de cómo se vive ahí en el borde costero. Está Germán Chis, Perú. Así es. Con nuestra meteoróloga, equipo completo desplegado en Bienvenidos. Pausa y ya volvemos. 8 de la mañana con 43 minutos, nos vamos a la pausa. No se separe de nuestra sintonía, luego más informaciones con estas imágenes de lo que está ocurriendo en el litoral central de nuestro país. Nos vemos. ¡Alexi! ¿Será que nos salvamos, Alexi? ¿Chileno?